Con el sueño de la libertad en la mirada, anduvo Martí por tierra haitiana entre 1892 y 1895 mientras preparaba la lucha. Tras sus huellas, nuestro equipo de prensa se impuso el mismo recorrido que hizo el héroe para redescubrirlo en los lugares que visitó. El Hotel Francia en Puerto Príncipe cambió su nombre, pero un vetusto recuerdo nos trae hasta el sitio en que Martí compartió con emigrados cubanos como Juan Massó y Rosendo Rivera, que al frente de clubes con nombres de caciques haitianos apoyaban la independencia de la isla. Descubrimos las montañas del Artibonite y llegamos a Gonaif, pueblo de mercados y de pescadores. Fue este el rincón haitiano que avistó Martí desde un vapor y al que llamó la tierra más triste y devastada vista por él, que al entrar parece muerte y no vive en sus calles fangosas más que de la limosna y los apetitos. Era este el primer encuentro del apóstol con la miseria de Haití, una tierra para él extraña y poco conocida, pero también hermosa en sus paisajes y desde la gentileza de su gente. Hay que escalar la difícil loma de la mermelada y descender luego para llegar a Cabo Haitiano, pero el recibimiento es grato en una ciudad que atesora aún la huella colonial y que recuerda a Martí desde esta arteria que lleva su nombre. Yo sé que Martí vive en mi país y que tenga su casa en mi país. Y no se equivoca esta mujer. En la llamada calle de los poetas vivió Ulpiano de Lundé, amigo sincero del prócer cubano, y en su casa se alojó varias veces. Por primera vez en mucho tiempo es posible entrar gracias a Esther, quien vive aquí. Delante de la fotografía, uno siente que está en un sitio especial, y aunque permanecen una vitrina y una mesa antiquísimas, el retrato es la joya de la sala. Yo conservo esta foto porque él es un gran hombre y una figura inmortal, y porque es un honor para Cuba y también para Haití. Los lunes y viernes, Wanamén sigue siendo hoy el animado pueblo fronterizo que encontró Martí, donde el contrabando viene a ser amado y defendido como la verdadera justicia. Pero no fue esta, sino aquella vieja estructura la que sintió sobre sí el caminar del apóstol. Se dice que por este puente que conecta a Dajabón con Wanamén, transitó Martí en los tiempos en que anduvo por estas tierras buscando apoyo para la guerra necesaria. Sin embargo, hoy el puente está cerrado y la vida se desarrolla a orillas del río Masacre, que marca la frontera entre Haití y República Dominicana. For Liberté nos recibe apacible. Aquí confundieron a Martí con un aristócrata y le tendieron la mano. Quizás alguna de estas casas guarde la memoria del anciano Neftalí, quien dio albergue y comida al apóstol. Del antiguo fuerte apenas quedan ruinas, pero si se escucha bien, quizás pueda sentirse en el mar, como lo sintió Martí, los toques de gagá y la invocación a los loas de Radá, el día en que el canto vudú nació de las aguas. De Dajabón a Wanamén, de Puerto Príncipe a Gonaif, de For Liberté a Cabo Haitiano, una ruta que habla de asombros, de hermandad y de independencia antes de que el héroe parta de Haití con un único destino, Cuba. Desde Haití reportamos Carlos Rafael Rojas, Alfonso Ojeda y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.